Último momento. Gracias, qué gusto saludarles. Buenos días. Y es que es en este centro educativo precisamente donde se está dando este conflicto con los padres de familia. Nos han llamado para atender esta denuncia en el Centro de Educación Básica José Cecilio del Valle, acá por el Guanacaste, porque dice que los estacionan en la cancha los vehículos y que los niños no pueden jugar. Vamos a consultarle. Profe, disculpe, ¿cuál fue la resolución que tuvieron ayer con los padres de familia en la reunión? ¿Ah? Solo el director está autorizado para dar esa información. Ah, pero ¿se dio algo sobre el tema de la cancha? Con la asamblea de padres de familia tuvieron reunión. Se va a construir una rampa, dice, para los vehículos. Solo el director puede, no sabemos. Información confidencial, dice la maestra. ¿Y usted es padre de familia acá? ¿Sabe de que dicen que están utilizando la cancha de parqueo los padres y algunos están molestos? Bueno, sí, he escuchado algunas especulaciones, pero no se ha concretado nada todavía. ¿Dejan jugar los niños en la cancha? No, la cancha tiene que ser oficial para los niños, la cancha no tiene que ser, ¿cómo se llama? Parqueo, ¿verdad? Es algo ilógico quitar la cancha a los niños porque es una área de recreo de ellos. Bueno, muchas gracias a los padres de familia que han llegado a este centro educativo. Nosotros hemos llegado a atender esta denuncia, porque dicen los padres que la cancha está siendo utilizada de parqueo. Usted puede ver en las imágenes la cancha. Ayer se reunieron y manifiestan que los padres les han exigido que se construya en otra parte un parqueo si quieren estacionar, pero que no priven a los niños del derecho a jugar en esta zona. Junto a Alejandro Fialles con ustedes. Dale viaje a tu